Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Enrique Vargas. Como pueden ver, seguimos nuevamente con los videos de Self Cut, un programa que habíamos visto en ocasiones anteriores, bastante práctico y muy bueno para realizar nuestros modelos 3D y poder imprimir en impresión 3D. Como ya les había comentado en el video anterior, que si no lo han visto, te invito a que lo puedas ver. En la descripción del video y en las etiquetas van a estar apareciendo los links. En la página de SelfCAD nos permite realizar todos nuestros modelos de manera online y poder exportarlos o guardarlos dentro de nuestra cuenta. Y aquí me he logueado y simplemente vamos a ir al editor de SelfCAD. Ok, aquí nos encontramos en el editor de SelfCAD y quería, en este caso, ya les había mostrado en los videos anteriores las herramientas básicas de utilización, y lo que quiero que empecemos a hacer ahorita es que empecemos a tomar las herramientas, pero aplicándolas en modelos prácticos o modelos con utilidades que podamos tener nosotros. Entonces, una de las herramientas que quedó pendiente, que es muy práctica, es la de poder generar textos de manera 3D que podamos imprimir luego. Entonces, nos vamos a venir a la herramienta de Drawing y en vez de decirle que vamos a dibujar con un pincel, le vamos a indicar de que vamos a realizar un texto. Al enmarcar el texto, tenemos que indicarle qué palabra es la que vamos a decir. Por supuesto, la que vamos a colocar es Imagina 3D. Y luego que tengamos identificado nuestro texto, ya podemos ir desarrollándolo dentro de nuestro campo modelo, ubicándolo y tomándolo en cuenta en el punto que nosotros queremos. Le damos finalizar y de esta manera podemos tener ya nuestro texto, que al ser un modelo 3D puede realizársele cualquier modificación dentro del campo del 3D. Entonces, pues lo que voy a hacer ahora es ubicarlo en un punto más elevado. Voy a colocarlo en una orientación vertical y lo voy a ubicar en un punto elevado. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Luego de que lo tengo ubicado, voy a realizar una base. Esta base es con la finalidad de poder enlazar el texto que he creado, que está elevado al nivel de piso. Voy a decirle que va a ser de 6 segmentos, un hexágono, que en la parte inferior va a ser más ancha, y le voy a dar un pequeño corte al nivel medio para que tenga como un detalle más interesante. Luego que ya la tenga ubicado, le doy finalizar. Como pueden ver, pues ya tengo la base y nuestro texto, y lo que nos quedaría por hacer es buscar la manera de enlazar de forma 3D ese texto con la base. Primeramente, una de las cosas que se me puede ocurrir que podemos utilizar es esta otra nueva herramienta, la Splint Drawing, que nos permite realizar una línea más semejante al estilo de las polilíneas, y él va a ir vectorizando o enlazando cada punto que nosotros le estemos indicando. Entonces, de esta forma, yo creo que podemos ir bordeando los textos del elemento e ir generándole una conexión con la base. Es una de las ideas que se me ocurre ahorita primeramente. Así que, si quieres saber cómo va a quedar este modelo, te invito a ver el siguiente video. Un saludo a todos, amigos. Hasta luego. Recuerda, si lo puedes imaginar, lo puedes hacer. I'm in love with your body.